Un daño ocurrido en la red antigua del Socorro, ubicada en la carrera 19, detrás de las Caballerizas, en el sector del Comité de Tejo, en San Gil, dejó sin el suministro del agua este martes a más de 20.000 usuarios del acueducto. Identificada la fuga, iniciaron los operarios de Acuasan con los trabajos para restablecer el servicio. Fue una fuga en la línea antigua del Socorro, es una tubería de 12 pulgadas en asbesto cemento, una fuga en una unión termática. Y estamos adelantando la reparación de esa porque pues nos genera un desperdicio de agua. El daño está ubicado frente al sector de donde funcionan las caballerizas o frente a lo que conocemos como el club de tejo de aquí de San Gil. Ahí por los lados de la cárcel o por los lados detrás del terminal. Se van a quedar o se quedaron sin servicio a partir de esta mañana, desde las 7 de la mañana hasta mañana a las 7 de la mañana, el sector conocido como el sector Santander, el sector más grande que tenemos aquí en San Gil, y pues es el que se abastece de esa red. Señaló el funcionario que ya se corrigió el daño, pero se necesita cambiar toda la red antigua del Socorro, que está en tuberías de asbesto cemento, a una en PVC. Por eso desde ya se gestionan los recursos para dicha obra. Esa red presenta con frecuencia daños, será algo que queda por hacer, hay que pensar en una reposición de la red, porque pues tubería que ya cumplió su vida útil, su vigencia, y está un poco frágil. Ahora que pues manejamos presiones un poco más altas a raíz de la obra que se hizo aquí en Acuasan, lo que es la optimización, el tanque de almacenamiento nuevo, entonces estamos aumentando como 2 o 3 PSI dependiendo del consumo en el día. Entonces hay más presiones y donde haya poros, donde haya, digamos, alguna que se haya un temblor, la red se ha movido, entonces aparece la fuga y aparecen los problemas. Es claro para nosotros que tenemos que formular un proyecto para una reposición de esa red. Allí ya está ubicado el daño, prácticamente. Está a varia profundidad. ¿Qué características tiene y cómo se va a reemplazar? ¿Por una unión o qué? Sí, es una unión termática, pero las reparaciones siempre se pasan de una vez a PS para que no vuelva a fallar. Y los accesorios desde el día de ayer ya se tenían programados.